Very sadly, we're a nation in decline, and yet they go after a popular president, a president that got more votes than any sitting president in the history of our country, by far, and did much better the second time in the election than the first. And they go after him on a boxer's hoax, just like the Russia hoax, and all of the others. This has been going on for 7 years, that they can't stop because it's election interference at the highest level. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man, I'm an innocent person. They had the Mueller hoax, the Mueller report, and that came out, no collusion after 2.5 years. That was set up by Hillary Clinton and Democrats. But this is what they do. This is what they do so well. If they would devote their energies to honesty and integrity, it would be a lot better for our country. They could do a lot better. They could do a lot of great things. But when you look at what's happened to our country in the last 3 years, we were energy independent. We had a strong military that wasn't woke. We were doing so well. We were respected all over the world. We got the biggest tax cuts in history, biggest regulation cuts in history. And what do? You have a president where an election was taken, got more votes than any sitting president in history by far, never anything even close. And they come after me because now we're leading in the polls again by a lot, against Biden and against the Republicans by a lot. But we're leading against Biden by a lot, a tremendous amount. And we went up to a level that they figured the way they're going to stop us is by using what's called warfare. And that's what it is. This is warfare for the law. And we can't let it happen. We can't let it happen. Our country is going to hell. And they come after Donald Trump, weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI. We can't let this continue to go on because it's ripping our country to shreds. We have such big problems, and this shouldn't be one of them. It's a hoax. The whole thing is a hoax. Just like Russia, just like the fake dossier was a hoax. You saw the Durham report. You saw the Mueller report. It was all a big hoax. You had two impeachments, and they lost, and we won. And we had tremendous support. But that was a hoax and a scam. And now they're doing it again. It's just a continuation, 7 years, even after I'm out. But it's called election interference. They're trying to destroy a reputation so they can win an election. That's just as bad as doing any of the other things that have been done over the last number of years, and especially during the 2020 election. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. It would be wonderful if we could devote our full time to making America great again. And that's exactly what we did. But now, again, our country is in decline. We're a failing nation. And this is what they do. I'm an innocent man. We will prove that again. 7 years of proving it. And here we go again. Very unfair. But that's the way it is. I just want to thank everybody. We are doing something very special for our country. We're putting America first. I always put America first. And that's why we were in a position. Unfortunately, that position is no longer valid because they've done such a poor job. But we're in a position where we're going to make America great again. I'm innocent, and we will prove that very, very soundly and hopefully very quickly. Thank you very much. Patriotas, las reacciones políticas a la acusación de Trump va a trastornar la nación. Ted Cruz, Mitt Romney, Hillary Clinton, Josh Hawley, Ron Johnson y Tommy Tuberville fueron algunos de los que comentaron sobre la última causa del expresidente. Donald Trump está cursando su tercera campaña presidencial y parece tener más preocupaciones que ganar la nominación republicana y volver a verse las caras con Joe Biden. El expresidente fue formalmente acusado por el Departamento de Justicia por los documentos clasificados que encontraron en su casa de Florida. Muchas figuras políticas reaccionaron al respecto, algunos lamentando la situación y otros hasta se burlaron de la situación. John Rowley, quien fuera abogado de Trump hasta el viernes 9 de junio, confirmó que su cliente fue acusado de 37 cargos en relación con los documentos clasificados que estaban en Mar-a-Lago.
La justicia lo citó a las 3 de la tarde del próximo martes 13 de junio para comparecer ante la Corte Federal de Miami. Sin embargo, el exmandatario tiene otras causas actuales y potenciales de las que tendría que preocuparse. Ted Cruz, Republican Texas, fue uno de los primeros en emitir opinión sobre el caso. En un nuevo episodio de su podcast, Verdict, aseguró que esta acusación es basura. Es un ataque político. Es un ataque político de un departamento de justicia completamente corrompido y convertido en un arma. Y es un día triste para América. Merrick Garland va a caer en desgracia como el fiscal general más partidista y político de la historia de nuestra nación. Y Joe Biden, en la Casa Blanca de Biden, ha decidido irse al infierno con la democracia. Por cierto, hoy es un asalto a la democracia. Esto se trata de odio. Merrick Garland odia a Donald Trump. Lo culpa, porque Garland quiere estar en la Corte Suprema, siente que le robaron, dijo Cruz. Y tengo que decir que Garland pasó 24 años como juez federal. Se había forjado una reputación de integridad, agregó el texano, que buscará un tercer mandato en la Cámara Alta en 2024. Entre quienes no mostraron mucha simpatía para con el expresidente estuvo Hillary Clinton. La excandidata presidencial se burló de la situación en su cuenta de Twitter, donde lanzó una mercancía irónica con la leyenda pero sus correos electrónicos. En la misma sintonía estuvo el senador Mitt Romney, Republican Utah, uno de los republicanos que más han criticado a Trump en el último tiempo. Incluso fue el único en votar a favor del intento de juicio político contra Trump en febrero del 2020. El señor Trump provocó estas acusaciones sobre sí mismo no solo al tomar documentos clasificados, sino al negarse simplemente a devolverlos cuando se le dieron numerosas oportunidades para hacerlo, indicó en un comunicado. Sin embargo, aclaró que el magnate tiene derecho a la presunción de inocencia y que el gobierno federal se enfrenta a la carga de probar sus cargos más allá de toda duda razonable. Kevin McCarthy fue otro de los defensores del actual candidato presidencial. El portavoz afirmó que la acusación debilitará las instituciones norteamericanas. Esto va a trastocar esta nación porque va al núcleo de que la justicia igual para todos, algo que no se está viendo hoy en día. Y no vamos a tolerarlo. Cuando te enteres de algunas de las cosas que había dicho de cómo se llevó a cabo esta investigación, verás entonces que este juicio es erróneo por parte de este DOJ, que trataron al presidente Trump de manera diferente a como tratan a los demás, y no tenía que ser así, manifestó. Josh Hawley, Republican Missouri, también apuntó contra Merrick Garland y aseguró que Joe Biden ha utilizado su Departamento de Justicia para perseguir a los padres como terroristas domésticos, para espiar a las parroquias católicas, para aterrorizar y acosar a los cristianos pro-life, y esta noche para acusar a su principal oponente político, Trump. Todavía en el Senado, Ron Johnson, Republican Wisconsin, afirmó que no confía en ninguna acción que haga Merrick Garland. Aquí es donde empiezas a parecer una república bananera. Claro que lo es. Cuando tienes al exvicepresidente, al exsenador y al presidente en ejercicio teniendo, supuestamente, el mismo tipo de documentos, pero vas tras un tipo que se presenta a las elecciones, esto es irracional, acotó por su parte Tommy Tuberville, es real. La senadora Shelley Moore Capito, Republican West Virginia, miembro del liderazgo del partido, se sumó a las dudas sobre la imparcialidad de la investigación. Esperaría que el Departamento de Justicia fuera imparcial. No tengo plena fe en ellos en este momento, aseguró. Cruzando el pasillo aparece Dick Durbin, DLO, presidente del Comité Judicial del Senado. Según su visión, Garland nombró a Jack Smith para investigar a Trump para despolitizar la investigación. Decir que nos vamos a alejar de ello por posibles conexiones políticas sería conceder que hay gente en este país por encima de la ley, eso está mal, precisó. Mis amigos, escuchen esto. Musk dice que el sistema de justicia perderá la confianza de los estadounidenses debido al alto interés oscuro que tiene de perseguir a Trump. Patriotas, el multimillonario resaltó la importancia de que se refute lo que parece ser una aplicación.
Unas horas después de que el expresidente Donald Trump informara que fue acusado formalmente por el caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en su casa, el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, decidió hacer pública su opinión. El multimillonario utilizó su red social para comentar que la decisión del Departamento de Justicia podría terminar afectando la confianza del público estadounidense en el sistema de justicia del país. Elon Musk también comentó que, a su juicio, las acusaciones en contra de Trump tienen un trasfondo político y que todo indica que hay un interés mucho mayor en perseguir a Donald Trump en comparación con otras personalidades políticas. Parece haber un interés mucho mayor en perseguir a Trump en comparación con otras personas en la política. Muy importante que el sistema de justicia refute lo que parece ser una aplicación diferencial o perderán la confianza del público, manifestó. El magnate escribió su comentario en respuesta a la publicación de Alex LoRusso, productor ejecutivo de The Bunny Show, quien, a su vez, le respondió al Musk que el hecho de que las agencias de inteligencia estén persiguiendo al expresidente desde 2015, dice mucho. Si el régimen persigue implacablemente a alguien, te dice todo lo que necesitas saber, agregó. Cabe resaltar que actualmente Donald Trump es el candidato republicano favorito para las elecciones presidenciales de 2024. De hecho, cuando el exmandatario hizo pública la nueva acusación en su contra, insistió en que todo se trata de una interferencia electoral. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.